Mi espectáculo viene desde hace 15 años de la mano de Fernando Bossini, que es el director y el creador de todo el repertorio de música y humor que desarrollamos en este unipersonal. Y bueno, con mucho gusto de estar aquí en Santa Rosa. Nosotros somos, venimos de Buenos Aires, pertenecemos a una ONG que se llama Arte y Parte, Educar y Crecer con Arte, y al Grupo de Investigación, Producción y Educación Musical, que existe tanto en Argentina como en México. Nosotros hemos recorrido con este espectáculo Agua Marina muchos países de Latinoamérica y en España también, y sí, hemos recibido varios premios. El último fue aquí en la Secretaría de Cultura de la Nación al mejor espectáculo de teatro y música para niños. Así que muy contentos de poder compartirlo con ustedes y de seguir viajando y seguir conociendo más chicos y más familias. Desde las 9 hasta las 10, los esqueletos hablan francés. Monsieur, la pinta, y me acude la paz. Bueno, ¿preparados? Voy a poner esto aquí. Te voy a pedir que te subas acá arriba. Y ahora el público me va a ayudar. Cada vez que Manzanita haga un paso, todo el público va a hacer un aplauso. Y eso me va a dar fuerzas, que me va a entrar por el tobillo, me va a subir a la rodilla, me va a llegar hasta el cerebelo. Bueno, eso. Y ahí voy a poder andar. Un paso, un aplauso. A ver. Señor, lo vi, que no aplaudió. Yo empecé haciendo malabares, empecé viendo unos amigos haciendo malabares en la calle y me dieron ganas y me hice unas pelotitas, me armé unas pelotitas de tenis, las corté al medio, le puse arroz, quedaban re pesadas y no me salía, intenté. Todas las personas que le daba las pelotitas lo hacían y yo no podía, así que bueno, le di hasta que ahora hago un par de disciplinas de malabares que son las que presento en mi espectáculo. Y bueno, la verdad que me gusta mucho ser payasa, me gusta mucho dedicarme a esto, me gusta mucho hacer reír, transmitir la risa, la alegría. La verdad que me gusta mucho, lo hago con mucho placer. Espectáculo que el uno de los mensajes que quiero dejar es el intentar, el practicar, el seguirle dando aunque no nos salgan las cosas, como seguir probando, y además mediante eso, mediante los malabares, el humor y el circo, como que trato de dejar de compartir con los niños, con la familia, el poder comer frutas, tomar agua, hacer deporte, eso que por ahí se está perdiendo, se está olvidando comer fruta, a tomar agua se está olvidando totalmente, como que ahora muchos toman gaseosa y cosas que por ahí los niños necesitan tomar agua, todos necesitamos tomar agua. Ese es como un poco el mensaje que quiero dejar. Son como varios fragmentos, varios mensajes que dejo. Uno es la alimentación y el otro hablo mucho del cuidado de la tierra, de reciclar, y lo transmito en fragmentos cortos de números de malabares, monociclo y varias disciplinas. Mira, yo soy de Córdoba, si hablan de cuenta, soy de Córdoba y estuvimos en Santa Rosa de Calamuchita antes de venir para acá, empezamos la gira ahí, Santa Rosa de Calamuchita, y de ahí nos vinimos para acá, para Santa Rosa de La Pampa, un viaje muy lindo. Es la primera vez que vengo, por eso es como todo nuevo, por ahí la gente tampoco me conoce.
Y después de acá nos vamos para Buenos Aires. Es la primera vez que saco el espectáculo de Córdoba. Este espectáculo lo vengo haciendo hace varios años, pero en la ciudad de Córdoba y en el interior de Córdoba. Como que es la primera vez que sale desde Córdoba. Así que la verdad es un placer que sea la primera salida del espectáculo de Una Manzana Equilibrada que sea acá en Santa Rosa. La verdad que muy chocha que sea en este teatro hermoso. La verdad que muy contenta, sí. O sea, lo invito todo el viernes este. Voy a estar a las 17 horas, el último espectáculo, y me voy. Así que el que no vio Una Manzana Equilibrada, venga a verlo, venga a reírse, venga a bucharme, venga a aplaudirme, que voy a estar acá el último día, el viernes a las 5.